Hola, buenas tardes. La idea es fomentar siempre el juego, el compañerismo. Acá no venimos ni siquiera a pelear, venimos a que los chicos se diviertan, pasen en familia porque aparte el día lo acompaña. Así que bueno, esa era la idea, fomentar el compañerismo porque somos mucha gente trabajando en la empresa y bueno, y eso hace que pasen estas cosas lindas. Ahora hay toda una tendencia, ¿no?, de que las empresas generen esto para que se conozcan, para que distiendan, para que tengan un poco más de ánimo, ¿no?, en el compañerismo interno. Pero ¿cuánta gente está participando en este momento? Y hoy tenemos más o menos unas 250 personas más o menos participando, porque son 23 equipos, de más o menos 10 personas por equipo. Más ayudante de campo que siempre pone, ¿no? El compañerismo siempre hace eso. Así que más o menos unas 250 personas están participando a nivel futbolístico hoy. ¿Esto dura una sola jornada y lo hacen una sola vez al año o cómo distribuyen esta tarea? No, en realidad esto se juega hoy hasta las 7 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana continuamos y seguimos jugando. Lo hacemos, sí, una vez al año, o sea, nos mezclamos las tareas, porque a veces hacemos torneo de fútbol, a veces festejamos el Día del Hombre, o sea, hacemos un montón de cosas, las vamos variando, por ahí hay viajes, por ahí no hay viajes y hay campeonato, por ahí no hay campeonato y hay cena, bueno, pero es como dijo acá mi compañero Claudio, acá no hay plata, no hay nada, acá lo único que hay es compañerismo, que la gente por ahí salga un poco del embole de ese de la fábrica, ¿no? Que estamos todo el día metidos ahí adentro y bueno, entonces el grupo delegado, que no somos solamente nosotros dos, están los otros muchachos ya adentro, decidimos hacer un campeonato full. Ya es el cuarto que vamos haciendo, la comisión esta que está ahora a cargo. No sé si cabe, pero me nombraron actividades para hombres. ¿Actividades para mujeres el sindicato? Sí. En realidad, como el Día de la Mujer figura por el almanaque, bueno, los hombres ahí empezaron y hay algo para nosotros. Claro, siempre hay para las mujeres, siempre para las mujeres. Entonces, a pedido de los hombres, ahora nosotros, la comisión interna, inauguró el Día del Hombre. Que lo hacemos siempre en octubre, noviembre, ya te digo, cuando no hacemos campeonato, hacemos el Día del Hombre, para que los muchachos no se nos pongan celosos. ¿Cómo están en el gremio también? ¿Cuántos trabajadores tienen inscriptos en este momento en nuestra localidad? Si nos podemos ir un poco a la parte sindical. Y acá en la fábrica en realidad tenemos 900 afiliados. 900 afiliados. Y estamos bien, la gente está muy unida, está dentro de todo, o sea, vos te vas un poquito los aumentos de sueldo, bueno, a nivel país está todo más o menos parecido. Pero bueno, siempre luchando, siempre aportando para los trabajadores. Nosotros decimos, es la realidad, ¿viste? Lo que se ve, lo que hay es lo que se ve. Y bueno, nosotros somos una comisión interna que trabajamos, a la par de nuestro secretario general, que Luis Bernabé Morán. Y bueno, se hace lo que se puede, pero siempre, siempre el delegado interno adentro de la fábrica con el afiliado, cuidándolo, está ahí día a día con ellos. Y bueno, ¿Tuvieron épocas difíciles de estar con cortes, con paros? Los hemos ido a ver varias veces en la puerta de fábrica. Estos últimos meses vino bastante más tranquilo, por lo menos en lo que imagen social respecta, no sé cómo será puertas adentro. Sí, estuvo este año, si bien estuvo más complicada en la negociación, porque estuvimos 7 días fuera, Claudio, si mal no me equivoco, estuvimos 7 días fuera, y bueno, la negociación vino dura, pero adentro no, nosotros adentro estamos muy bien, la gente nos apoya mucho, bueno, nosotros no le mentimos a la gente, ¿no? Nosotros vamos siempre con la verdad, y la gente entiende eso, la gente sabe, es más, nos reconoce a nosotros cuando estamos afuera, ahí quemando las gomas, que uno deja a nuestra familia, estamos toda la noche ahí afuera, nos agarra el agua, el rocío, todo, pero ellos saben que nosotros lo hacemos por los trabajadores, más allá de las negociaciones a nivel paritaria nacional, ¿no? Arriba, los delegados de cada fábrica estamos ahí. Siempre con ellos. Y ellos, la verdad que nosotros tenemos que agradecer porque la gente paró un 100% adentro cuando hubo paro, la gente respondió de 10. Así que para nosotros eso es, no podemos pedir más. Todos los años crece además la cantidad de gente que toma la empresa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy creo que en la fábrica estamos teniendo 1.200 trabajadores más o menos en total. Y esto sigue creciendo porque hay nuevas líneas que se están por venir.